Thank you.
funcionarios, entonces, o los servidores públicos. Entonces, en ese sentido, yo creo que era solamente la entrega y recepción. Pero hemos ido observando que han ido haciendo cosas que ellos piensan que las están haciendo bien en cuanto a, las, a los procedimientos legales, y nosotros estamos observando que hay cosas que están fuera del orden jurídico. Entonces, como este caso que estamos platicando. Sí. Entonces, ¿cuántas patrullas son las que no aparecen? ¿8 unidades aproximadamente? En total son 12. Y todas ellas tenemos sustento de comodatos, de contratos, de documentos. ¿Esas 12 estaban en comodato? Sí. ¿Y las patrullas nuevas se van a incorporar o qué va a pasar? No, ahorita las concentramos aquí en la plaza. O sea, yo las pensaba entregar el día de mañana. Miren, el procedimiento es el siguiente, es bien sencillo. Yo hago entrega de patrullas nuevas para demostrar la buena concordia y la buena coordinación institucional entre los dos órdenes de gobierno. ¿Sí? Y paralelamente íbamos a inhabilitar o cancelar el contrato, rescindiendo el contrato de comodato. Esas patrullas ya no iban a operar. Y les íbamos, a través de la dirección de patrimonio, les íbamos a quitar su número económico, sus torretas, todo, inmediatamente, y entregarlo a su legítimo dueño. Ese es el proceder en cuanto a las entregas y recepciones. Pero ellos ahorita dijeron, no, mejor no las llevamos y le damos vista a la fiscalía. Pero lo hicieron bajo una forma indebida legalmente, porque no nos notificaron. A lo mejor al rato llega la notificación, sí, pero el hecho ya está consumado, ¿eh? ¿El gobernador no trae interés de trabajar con Matamoros? Miren, yo siempre he sido un amante del diálogo político. Yo no me he peleado con nadie, y ustedes lo pueden constatar. Tengo 2 años, 2 meses, donde les puedo demostrar llamadas personales y de mi asistente secretaria, que es Perlita Valdés. Le he hablado a Fernando Ruz, le he hablado a César Verástegui, he tenido acercamientos con Víctor Sáenz, que ya no está, que era su particular, con Humberto Zurita, con muchos interlocutores, para tener un acercamiento con el ciudadano gobernador, platicar con él. Y tengo 2 años, 2 meses que nunca me han dado una audiencia. Qué lamentable decir eso, ¿eh? Y lo tengo todo agendado, las fechas, con quién hablé. Y por más que intento, cuando él ha venido a Matamoros, en eventos que hemos estado conjuntamente, le he pedido que me permita dialogar con él. Y no he tenido, de alguna manera, una respuesta positiva. Por el lado, cuando se vino la controversia, intenté varias veces también dialogar con él. No se ha podido. Busqué y lo dije al principio, hicimos un comunicado, ustedes pueden recordar, donde solicité yo inmediatamente una mesa de diálogo. Y ha sido muy estrecho, ha sido de alguna manera muy poco el diálogo que hemos tenido con ellos. Para poder culminar esto, creo que debe haber voluntad, yo la tengo. Estamos defendiéndonos como municipio, estoy defendiendo a los matamorenses como presidente municipal, que yo no estuve de acuerdo con esa controversia, entonces tuve derecho, en base a la Constitución, de presentar una controversia constitucional. Y la Suprema Corte se va a encargar de decir quién tiene la razón, pero en base al derecho.
¿No hay alguna fecha tentativa para que la Corte defina al presidente? Ahí, en esos términos, yo le daría la voz a mi abogado externo, al licenciado Efraín Encinia, para que pueda abundar en la pregunta que me haces. Sí, muchas gracias, presidente. Como bien lo dijo al inicio, vamos a esperar el acuerdo que salga después de la ratificación del segundo síndico. En el acuerdo que nosotros esperamos de ser positivo, se va a radicar y se va a correr traslado a las partes que fueron citadas como los emisores del decreto. Tienen 30 días para dar respuesta o contestación. Después de que ellos hagan su respuesta, habrá 30 días para un capítulo de pruebas, y la ley no señala un término para resolver. Entendemos que hay algunos asuntos que ameritan más estudio. Nosotros creemos que este asunto, la controversia que se está dando, es muy, para nosotros desde nuestra óptica va a ser de una manera muy, muy sencilla. Va a mostrar qué responde la parte de su demandada, y derivado de ello nos tienen que dar vista. Entonces es así, simple. 30 días, una vez que sean notificados, 30 días para que ellos contesten. En su caso se abre un periodo de pruebas por 30 días más, y después viene la resolución. ¿En qué momento la resolución? La ley no establece un término para dictar la misma, pero se trata, como ya lo ha dicho el alcalde, muy puntual, establecer un puente de comunicación, y eso ustedes son un factor muy importante, porque son los que llevarán el mensaje a través de sus medios de establecer un diálogo para que en un momento dado se llegue a resolver esta cuestión, que es en un momento dado un acuerdo político, que es lo que resuelve una controversia. Bueno, no podemos, tengo la respuesta, pero no podríamos anticiparla hasta que no tengamos el escenario claro. ¿Qué pretendemos en la demanda? Dejar sin efectos el decreto, porque desde la óptica municipal hay una invasión a la esfera del municipio de Matamoros, a la autonomía, a la libre hacienda, a la libre autodeterminación, y esos son los conceptos de violación que estamos argumentando. Alcalde, ¿quién paga la operatividad de la seguridad pública en estos momentos? ¿Los sueldos, la gasolina, las unidades? Nosotros, el 100% todos nosotros. El decreto es muy claro, solamente venía con el nombramiento del secretario de Seguridad Pública, ¿no? Se le ha permitido ahí los nombramientos de 3 o 4 puestos más, pero todo lo demás, los 260 trabajadores que tenemos en la parte de tránsito y lo que es la parte de seguridad pública, lo que es el conjugan más o menos 270 elementos, ¿verdad? Entonces todo eso lo cubrimos nosotros: aguinaldos, prestaciones, apoyos de salud, sueldos, todo, todo lo que corresponde a un trabajador lo cubrimos nosotros al 100%. ¿La gasolina? Todo, todo hasta. Mientras se resuelve esa controversia, ¿se podría ampliar el decreto? No. No, el decreto viene por una vigencia de un año. Está hasta el septiembre del año que entra, ¿verdad? Entonces, al término de nuestra gestión, lógicamente, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que se gasta para mantener a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito aproximadamente? Ahí yo le doy la palabra al licenciado Isidro, que es el segundo síndico. Ese dato yo creo que lo tiene la Tesorería Municipal, pero como bien dijo el alcalde, pues lo cubre prácticamente el municipio en la cuestión de la nómina, los servicios, la parte de equipamiento y parte vehicular, bien cuadrado. Presidente, al ser notorio que no tiene respuesta el gobierno del estado, ¿en este momento se rompería el diálogo y la comunicación con el gobierno? No, en absoluto. Soy alguien que procura otra vez mucho el diálogo, la instancia de seguir
buscando los canales, las interlocuciones. Es más, desde ahorita les digo, hago un llamado al gobierno federal, a la Secretaría de Gobernación, al Consejo Nacional de Inteligencia, a las secretarías, que en un momento a la Secretaría de Seguridad Pública Nacional, a todos ellos, hago un exhorto al Senado también, para que sea el vínculo que solicite precisamente una mesa de diálogo. Esas áreas son las indicadas, donde podamos converger ambas partes, y en vez de estar en una litis, en un pleito legal, creo que como seres humanos la sensatez, la cordura, el mediar la cuestión del diálogo y ponernos en la mesa, cada quien que pondere sus planteamientos, bueno, pues tenemos que llegar a una medianía, ¿verdad? Aquí no se trata quién va a ceder más o quién va a ganar, no se trata de un ganador, se trata de que gane el pueblo de Matamoros y que gane Tamaulipas. Esa es la esencia de todo esto. Yo soy enemigo de andarme peleando. Para pelearme no pasas más de un minuto, inmediatamente te puedes pelear con cualquier persona, pero dejas graves consecuencias, dejas graves secuelas de pelearte, y dejas odio, dejas enconos, dejas un daño. ¿Y a quién dañas? Al pueblo de Matamoros, al pueblo de Tamaulipas, a la nación. Entonces creo que ya somos adultos, creo que debo de pensar con madurez política, no con siendo infantil y siendo adolescentes, políticamente hablando, debemos de pensar con madurez. Soy un hombre que me he enfrentado a muchas cosas en la vida. Le agradezco a Dios que me haya puesto todas esas pruebas de vida, y yo estoy preparado para todo. Pero lo que no voy a permitir es que me quieran fabricar delitos. Eso no lo voy a permitir, Presidente, por último, ¿se van a entregar las patrullas mañana? ¿Se pospone? ¿O no, se va lo comenté a... que no, precisamente por la acción de ellos. ¿Hay patrullas nuevas en los patios de seguridad pública? ¿Esas son del municipio? No, son ya ahorita di la instrucción para que se las traigan aquí a la plaza. Son del municipio. Última pregunta, por favor. Presidente, dijo ahorita el concepto fabricar delitos. Eso es muy delicado y es muy importante para la comunidad. ¿Hay algún indicio que sus secretarios, sus abogados, hayan visto de que se le quiera fabricar delitos? No, lo digo como persona, que no lo permitiré. ¿Por qué? Porque es un decreto. La esencia de un decreto es fortalecer las instituciones. No es de andar investigando. Te distraes investigando, descuidas tu trabajo, descuidas la operación primaria, que es la seguridad, que es la paz social. Sí, no te distraigas en otras cosas. Este decreto... Ellos debieron de haber llegado para coadyuvar y fortalecer más a seguridad pública, porque si alguien descuidó 2 años la seguridad pública en Matamoros, era quien tiene el mando único, y quien tiene el mando único es el gobierno del estado. Yo no tengo ni un tolete, no tengo ni un arma, porque está prohibido, no se les permite a los vigilantes. Entonces nosotros no tenemos mando único, eso es lo que quiero recalcar muy bien. Entonces, ¿por qué vienes y tomas el mando? Tómalo para fortalecerlo. Tómalo para generar acciones de vigilancia, de mejor operatividad. Pero no empieces a buscar elementos para encuadrar delitos. Eso no estoy de acuerdo. Y lo he venido diciendo. Lo que debe prevalecer es una mesa de diálogo para fortalecer más la institución de seguridad pública. Y que gane Matamoros y que gane Tamaulipas. Este decreto dio cauce a varias aperturas de carpetas de investigación. ¿Qué pasaría, pues, cuando resuelva la Corte, si resuelve a favor? ¿Quedarían nulos todos esos actos o estarían en cuestión legal correctamente? Digo, para bien, ahí le cedo la palabra al licenciado Frey. Bueno, lo cité al inicio de mi comentario. Lo que se pretende es dejar sin efectos en la controversia ese decreto, y todo lo que emane o resulte de él, en consecuencia, debe quedar sin efectos.
Y nada más quiero abundar lo que dijo muy acertadamente el licenciado Federico Fernández. Ese convenio de coordinación en materia de seguridad pública establece en su cláusula décima segunda, así lo citó literalmente el licenciado Federico, establece que cualquier controversia que pudiera surgir se resolverá de común acuerdo, previo intercambio de opiniones y consultas escritas. Y así concluyó él, el licenciado Federico, lo que en este acto no se ha sucedido. Es mi comentario. La última pregunta, ante la renuencia del gobernador de entender todas estas prácticas del diálogo, ante la negatividad que tiene desde un principio porque lo está manejando de forma política, inclusive tiene una confrontación, y lo sabemos perfectamente, con el presidente de la República. Él no entiende razones, no les va a entender nunca, no quiere diálogo, no le interesa. Está completamente negado a cualquier diálogo. No entiende que está actuando en forma infantil, y de ahí sacamos un montón de cosas que está manejando en forma política. Pero ¿cuál es la situación en realidad? ¿Cuál es la situación en realidad de la administración de Matamoros? Ante la situación de que el señor se niega, y aún cuando le pueden echar gritos y se pueden pegar saltos ante él para que entienda, ante la renuencia, la negatividad, no quiere saber nada de eso. Él no entiende de diálogo, no entiende de nada. ¿Qué es lo que se procede? Yo creo que hay que insistir. El señor gobernador está trabajando y yo creo que es bien de Tamaulipas. Matamoros también es Tamaulipas. Entonces, en alguna ocasión habrá que podamos tener ese diálogo. Insisto que se apela a la concordancia, a la cordialidad. Y yo creo que sí va a suceder, ¿eh? O sea, estoy seguro que en un momento dado todo el mundo va a privilegiar al Estado de Tamaulipas. Nosotros hemos colaborado en todo lo que ha sido necesario con el gobierno del Estado. En todo lo que se nos ha pedido, hemos colaborado. Entonces yo creo que llega un momento que sí va a haber diálogo. Yo tengo en lo personal, y yo no soy protagonista en esto, pero yo tengo muy buena comunicación con autoridades del gobierno del Estado, con secretarios, con subsecretarios, con otros funcionarios, y yo creo que en un momento dado va a tener que dejarse a un lado la cuestión de la pasión política y podremos platicar. Yo estoy confiado en eso, y creo que el alcalde también. Tendrá que haber una forma de diálogo. La última pregunta. Adelante. En lo que se resuelve toda esta situación, ¿qué medidas van a tomar ustedes, ya que en la ciudad de Matamoros se han incrementado los accidentes viales? ¿Qué medidas van a tomar ustedes? Pues seguir exhortando a las autoridades a bien que los habiliten lo más pronto posible y que podamos llegar a un acuerdo en una mesa de diálogo. Yo ya ayer exhorté a las 7 de la tarde, 7 y media, pude platicar con dos secretarios, con el secretario de Gobernación y con el secretario de Seguridad Pública. A él le hice ver la situación crítica que estamos viviendo aquí en Matamoros por la cuestión de la operación de tránsitos, y por el otro lado también se le hice ver al secretario, y me dijeron que sí, que hoy tenían respuesta hacia nosotros, y resulta que pasó media hora o una hora y se nos comunica lo del tema de las patrullas. Entonces yo creo que ese tipo de cosas nos están diciendo de un juego de doble moral, y creo que nosotros estamos jugando en una sola línea de diálogo verdadera. No estamos de alguna manera jugando. Yo creo que ante todo debe prevalecer una gran responsabilidad, porque gobernar eso implica tener una alta responsabilidad ciudadana para hacer bien las cosas en una ciudad. Entonces seguimos insistiendo y seguimos haciendo el exhorto para que se dialogue, se haga una mesa de diálogo donde podamos llegar a acuerdos que redunden en beneficios para la ciudad, para las familias matamorenses. Muchas gracias.